Bienvenidos a Virtual Games, soy Javier Belio y hoy tenemos un invitado especial, un invitado estrella, un referente en la realidad virtual que es Kilian Soler. Muy buenas, Kilian. ¿Qué pasa, cracks, aquí con las nuevas generaciones que entráis a todo perdido? Pues nada, vamos a hacer un vídeo hoy, un directo. Pues la pregunta que me hacéis muchas veces siempre en los comentarios: Javi, ¿cuál me compro? ¿El Onward, el Contractor, el Pavlov? Pues bueno, vamos a hablar un poquito de los juegos, vamos a analizarlos un poquito y vamos a intentar responder a esa pregunta que yo por mi parte me parecen tres buenos juegos, pero tiene sus diferencias y no sabría decirte cuál comprarte según tus preferencias. No sé si te pasa a ti lo mismo, Kilian, si tienes alguna preferencia entre los tres. Bueno, es como si me hablas de a qué quiero más, a mi padre o a mi madre, pues me gustan todos, cada uno tiene lo suyo. Exactamente, me pasa lo mismo. A mí como gustar, a mí me gusta mucho el Onward. Me parece que el juego está muy bien hecho, tanto física, realismo, y a mí pues, cuanto más real me suele gustar más. Pero bueno, que los otros también son buenos juegos y bueno, ahora lo iremos viendo poquito a poco. Perfecto. Mira, Dan León, te saluda por aquí, Kilian también en el chat. Saludito, crack. ¿Cómo estamos? Y nada, Daniel, compañero de canal, pues bueno, no. A lo mejor entra ahora más tarde, que ha tenido algún problemilla, que no se ha enterado muy bien. Y Perdona, siempre pasa la Javier, segunda. para eliminar el delay que tengo, que me oigo con retardo, tengo que cortar el audio Sí, del. del directo. Y síguelo por el ninja solamente. El directo lo tengo parado, pero me oigo con retardo igualmente. ¿Por Ah, el ninja? espera, que tenía una segunda abier una ventana abierta. Vale, ahora todo bien ya. Ahí, Perfecto. ahora me oye bien, ¿no? Sí. Vale. Pues nada, vamos a darle caña, vamos a ver un poquito el tráiler de los juegos y vamos a ir comentando ya cositas de los juegos. Sí, a ver, a ver. Aparte es que hay un montón de juegos multijugador en Quest y en PCVR. La verdad es que se está popularizando lo que son los juegos multijugador y sobre todo militares. Hay un gran catálogo y cada día mejor, ¿eh? La verdad es que sí. Sí, la verdad que van añadiendo cada vez más. He elegido estos tres porque son, yo qué sé, los más míticos en realidad virtual, pero van saliendo cosas nuevas. Hay juegos también de shooter, pasa que yo quería hacer de shooter de guerra, como hemos estado comentando, el Population One también. Está el Zero Caliber también, pero bueno, Sí. Zero Caliber ya es más cooperativo, así no es un multijugador en línea para jugar así como tipo Contractor y eso. Sí, la verdad es que estos tres títulos que me estás hablando son bastante simulador auténtico, táctico. Yo vengo de la época de Arma, Operación Flashpoint, no sé si los conoces, de juegos de Sí. PC shooters auténticos, tácticos, y me recuerdan bastante a estos juegos, porque son más pausados. Bueno, depende cada uno de ellos, ¿eh? Pero pues vamos a empezar, si queréis, por el Contractors. Vamos aquí un poquito el trailer del Contractors. Esta lo tenemos en versión de PC y en Quest. Sí. Este, la verdad, la versión de PC bastante mejor que la versión de Quest. La versión de Quest, lo que es la adaptación, no me acaba de convencer. Han recortado demasiado texturas y objetos, físicas, pero la versión de PC está guapa. Ahora vuelve la imagen. Es que tengo una cámara de fotos que al cabo de 30 minutos Ah, se vale. apaga. No os preocupéis. Como diciendo, está la versión de PC y Quest, como dice Kilian, con una bajada de texturas evidentes. Tiene crossplay entre todas las plataformas y crossbuy entre la versión de Oculus de PC y la de Quest. Está en Steam ahora a 10,91 de oferta. Las ofertas están de Steam. Por 10,91 la versión de PC de Steam. La verdad es que podéis aprovechar que tiene muy buen precio. Y en la versión de Oculus está a 19,99. Este título lo que más me gusta es la comunidad que tiene y el tema de mods, que hay un montón de escenarios y la comunidad se lo curra con unos escenarios muy guapos. Me han invitado a un par de torneos y la verdad lo que más me llamó la atención fue el tema de los escenarios y la adaptación que hay para hacer todo tipo de escenarios para combatir. Está muy bien en PC. Sí, tiene mod tanto de armas como de mapas que podemos integrar. La verdad que en eso está muy bien el Contractor. Otro trailer, vamos a ver los trailers así rápidamente y luego ya vamos juego por juego analizando un poquito mejor. Vamos con el segundo juego, el Onward. Este Otro buen juego. para mí es un juegazo. Este ya es más simulador táctico. Para mí el de los tres es el más simulador, más pausado, más cooperativo, más muy importante la comunicación entre tus compañeros.
Y está muy bien hecho. A mí es un Sí. juegazo. Aquí un tiro te mata, ¿eh? No Aquí un estamos tiro para no lo voy a hacer. tonterías. Sí, no estamos para tonterías. Me recuerda mucho a Arma. Mucho. Este también está para Quest y para PC. Y también tiene el crossplay. Ahora mismo está en Steam por 16,9. Esta, la verdad, la versión de Quest no lo he podido jugar. No sé qué tal está la adaptación. He jugado en PC, pero en Quest no. Yo lo he podido probar y está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Sí que es verdad que la versión de PC tuvo una bajada de resolución cuando Sí. salió para Quest. Entonces la diferencia no es tan evidente como puede ser con el Contractors, que sí Sí, que que se hubo nota. mucha polémica con este tema, porque antes se Sí. veía mejor y lo han Sí. querido igualar a la de Quest, y creo que la han cagado un poco de cara a la comunidad de PC, que es más pro. Además, cuando tuvo la bajada, tuvo algunas cosas que quitaron que a mí me molestaron. Por ejemplo, la visión nocturna, que era. Lo Sí. pusieron así en unos prismáticos que yo no veía nada. Digo, ¿pero esto qué han hecho aquí? Sí, la verdad es que sí, lo querían hacer más realista, pero yo creo que lo hicieron al revés. Yo digo, visión nocturna, esto no hay quien juegue con la visión nocturna esta. Y sí, eso sí que me fastidió un poco, porque yo en esa época sí que jugaba mucho a Longware. Y cuando lo bajaron, sí, la calidad gráfica me fastidió un poquito. Pues yo siempre que puedo lo juego en PC, que se ve mejor. ¿Tienes Eso algún también. ring montado para jugar con los touch o vas con los mandos normales? Juego con los mandos normales. Y siempre he estado mirando y al final, Daniel, mi compañero, se compró uno en AliExpress, que está muy bien. Pero al final yo digo, sí, lo tengo que comprar, lo tengo que comprar y nunca lo compro. Yo me Y. monté uno, me lo hice yo. Si os bajáis, yo tengo una impresora 3D y me imprimí las piezas con un palo de escoba que compré en un Bauhaus por 2 euros y me imprimí las dos piezas para adaptar los mandos de las Oculus Quest. Y la verdad es que la sensación de inmersión sube 2 o 3 grados, ¿eh? Porque tienes la resistencia, la posición de tiro y en un juego es como este, que es bastante más táctico y más pausado. Te funciona bien. En juegos más frenéticos es más complicado porque necesitas más movilidad, pero un juego más táctico como este es perfecto la inmersión que consigues. Totalmente de acuerdo. Yo lo he probado, que lo tiene Daniel, que está por aquí ya en el chat. Sí, por Telegram te he enviado el enlace. Métete, Daniel. Lo tiene y la verdad es que para la estabilidad, para apuntar y eso, la verdad es que muchísimo mejor. Pero sí, es mi. Quiero comprarme uno, pero ahora con esto de que no, la verdad es que no juego, pues al final lo voy dejando pasar y no lo compro nunca. Tenemos que hacer un torneo de streamers y youtubers que os voy a pegar caña a todos. El abuelito ya veréis, se va a sacar la placa aquí de veterano y os voy a machacar a todos. Yo, mientras que no sea el Population, que ahí sí que me gana porque yo no Pues lo juego. Yo si queréis un algo empezar, así. no, no, nos vamos a algo que no hayamos probado ninguno, Larsen Outs, que hay que apoyar este juego, que está muy bien hecho y aquí ya os voy a poner las pilas a todos. Y a ver si se apunta Paco Taco, si estás por aquí, Alejandro. Carlos, estáis Carlos, todos seguro. aquí, que os reto a todos. Estaría guay, estaría guay. Ahí eso sí que me mola. A mí, así de shooter, sí que me mola. Sí. A ver qué dice Daniel por aquí. Que lo mire usted. Mira mi Telegram. Ay, Daniel, el trabajo que me da Daniel. Daniel está jugando al shooter y dice que no me pegues ahora problemas aquí con directos en YouTube. Déjame jugar, que estoy muy tranquilo. Es que estaba. A ver, te lo mando otra vez, Daniel. Bueno, dejaré en los comentarios de los compañeros que estáis siguiendo el directo que a qué shooter estáis jugando. Pavlov, Onward, Zero Caliber, Population, Larsen Outs. Bueno, dejadlo en los comentarios. A ver si hacemos algún grupito y nos pegamos caña entre todos. Sí, a mí me encanta, ¿eh? Esto de jugar aquí entre todos a un tipo de shooter me encanta. Hombre, ¿qué pasa? Ya estoy aquí. Gracote, ¿pero qué es este fondo ¡Anda! de lechuga que te has puesto, tío? Fondo militar. Ahí va, Daniel, no tengo preparado tu croma, tío. Espera, yo, si quieres me pongo la Virtual Cam y me lo pongo yo. Pues estaría bien. Vale. Oye, Esto, digo, que te he escuchado decir de que nos revientas, Kilian. Ten cuidado conmigo, hombre, ¿eh? a ver, yo quiero ver estas Revientas, eso no. juventudes, que aquí estamos los boomers, ¿eh? Que los boomers llevamos aquí la mili hecha, que yo he hecho la mili. Me parece que Bueno. vosotros dos no sabéis ni lo que es la mili. Como mucho en alguna peli de la chaqueta metálica habéis visto. A ver. Cuidado con A Kilian. ver. Sí. Aquí hay galones, Pues yo voy en tu equipo entonces, Kilian. ya puedes empezar a entrenar tú. Yo A si ver. quieres os enseño el soporte que tengo. Vale, yo también lo tengo por aquí, lo Sí, podría buscar. estábamos hablando de eso.
Sí, los soportes que... mientras. Pero yo lo tengo hecho a mano, calibrado a mi distancia y pieza a pieza. No esto de comprar el AliExpress que te viene ya todo hecho. Nada, nada. Aquí se ve el nivel, tío. Yo, hay que hacerlo a medida. Yo lo que hice fue comprarme uno de AliExpress. Espérate que la gente no te ve, Daniel, un segundito. Sí, sí, estoy... Lo hago yo, ¿no? Sí, bueno, hazlo cuando quieras, yo ya te pongo. Porque la gente está oyendo una vocecilla ahí, pero no te ve. Es el avatar. Da igual, con croma verde, Daniel. Sí, vale. Déjalo. Con el hombre lechuga ya, como es militar el juego, claro. Pues ya, de camuflaje. De camuflaje. Bueno, no lo he dicho, bueno, seguro todos los que estáis en el chat conocéis a Kilian, porque es un referente en realidad virtual, pero en el cajón de información tenéis el enlace a su canal. Pues entrar, si hay algún despistado que no conozca a Kilian, pues entrar ahí. Me han engañado, que yo soy como el profesor Slum de la realidad virtual y aquí me han metido en plan shooters a saco, pero bueno, intentaremos aportar lo que podamos. Mira, Norbeck dice que tiene por aquí el Pavlov también y el Longwar, pero todavía no ha jugado. Bueno, poquito a poco. Hay que jugarlo. Sí, sí. Bueno, yo diría que Pavlov, Boss VR. Norbeck, mira, juega al Populatium One. Por si me iniciase en Onward, contacto, os lo agradecería. Mira, Kilian es una máquina en Populatium One. El Populatium One, juegazo. Y lo están ampliando, se están invirtiendo mucho en ampliaciones, nuevos modos de juego. Hay mucha comunidad española, se han hecho un par de canales de Telegram. Y la verdad, hay mucha comunidad. Y si os vais también, hay un montón de canales de Twitch. En YouTube no, pero hay mucha gente muy, muy pro, en Populatium One. Y es un juegazo. Al principio cuesta coger un poco el sistema, porque se juega mucho por equipos. Y sobre todo si jugáis con gente de la comunidad. Pero si os metéis en el rol este y conseguís un buen equipo, se está convirtiendo muy pro, se están haciendo ya campeonatos, bueno, en los otros juegos también, en Pavlov y todos los otros también, pero a nivel de comunidad española es uno de los referentes, que es lo que pasa, que en los otros juegos hay mucha comunidad, pero española no hay tanta. Voy a tener que darle otra oportunidad a Population One, porque todo el mundo me lo pinta muy bien. Todo el mundo que me habla, voy a tener que darle otra oportunidad. Sí, es pillar un poco las mecánicas, pero luego una vez te metes, mola, mola. El sniper Kilian sigue siendo que se pone toda la imagen como el mirado fondo y te sale la mirilla y ya está. O sí. Apunta tú y sigue siendo. Es que eso, sí. Eso no es un VR, eso no es VR. Bueno, depende, Si te acostumbras. A ver. Eso es un fallo en VR. Bueno. Vamos a continuar con el siguiente tráiler, para que veamos los tres tráilers. Vamos a ver el del Pablo. Este para mí es más frenético, más en algunos puntos un poco más arcade, evidentemente, que Longwar. También tiene... Bueno, en este hay una excepción. Tenemos la versión de PC, de la que está en Steam, y luego tenemos en la App Lab, ahora que está en la App Lab, la versión beta. Sí, sigue en beta. Que sigue en beta, que, bueno, pues tiene muchas menos cosas que la versión de PC, evidentemente. Y, bueno, y también los gráficos pues son... menores, pero lo podemos probar gratuitamente en App Lab después. Y no está nada mal el juego, la verdad. Yo creo, yo ya me mojo. Para mí es el que a mí me engancha más de los tres, para mi perfil, A mí este me gusta mucho. Aparte tiene un montón de modos de juego, el tema zombie también, de entrenamiento, un montón de modos online. Gráficamente luce bastante bien. El rendimiento es el único problema que encuentro. El rendimiento se arrastra un poco. En Oculus Quest 2 funciona mejor, pero aún así se sigue arrastrando. Que en las Oculus Quest 1 ya ni te explico. Pues ese punto yo no lo he podido probar, las Oculus Quest 1, porque ya no las tengo. Y bueno, en las dos yo lo he estado jugando y bueno, está bastante bien. Y se nota la bajada de gráfico, pero una vez que te metes ahí, es el que menos noto yo bajada de gráfico. También junto a Onward, Se nota más en contacto, eso sí. El tema armamento también está muy logrado, cada arma con su sistema específico, hay un gran stock de armas, hay un montón de todo tipo, la respuesta a las armas es bastante precisa, sí que es un poco más arcade, pero están muy bien optimizadas las armas sí que me gustan mucho. Sí, para mí, bueno, ahora hablaremos, pero en tema de armas, para mí es mejor el Longwar también, luego el Pavlov y ya luego el Contacto, en mi opinión, mi opinión. Daniel se ha ido a poner el croma, pero no sé a dónde se ha ido a poner el croma. No vamos a continuar nosotros. Daniel, vuelve. Sí, ahora, te vimos. Vuelve. Te escuchamos, pero no te veo. Tío, se me ha desconfigurado totalmente el Streamlabs. Lo tenía ya preparado. Haberte quedado ahí con el croma verde, da igual, no pasa nada. Como quieras. Venga, vete con el croma, porque si no... Vete con la de...
Tú también lo puedes cambiar desde OBS, hazle un filtro y ya está, que le salga al sí, fondo. Sí, sí, normalmente lo hago yo, pasa que como lo tengo ya configurado para Twitch, ahora me he vuelto a YouTube y no tenía configurado. Pero si no, eso lo voy a tener que poner yo. Cáchelo aquí con la lechuga y ya está. Poner Chrome aquí y que se me vea transparente y ya está, ¿no? Porque ya está, que sí. Sea verde, que sea la pantalla verde. Transparente y ya está. A ver si tengo yo por aquí tu fondo. Es que no me acuerdo cómo se pone lo del Chroma, tío. Botón no, derecho, no, filtros, croma. Mi fondo, tío. Ya filtros, te lo hago. Pero, yo. Bueno, es que no voy a abrir el OBS otra vez porque si ya no. Ya te lo hago yo. Tengo que hacer todo esto en directo aquí, ¿eh? Sí. Compañeros, hablando de shooters VR, pero tenemos un infiltrado. Dentro de poco lo traemos. Se ha colado el Pavlov. Hay una vocecilla que oís por ahí que ahora sí aparecerá. Soy el Pepito Grillo de Virtual Games. Daniel el Gnomo. Vale, la imagen ya la tengo. Tengo que configurar todo por aquí. A ver, y ahora a Daniel. Ya estás por aquí. Bueno, Daniel, ¿tú qué opinas de Pavlov contra Tom Ward? Para ti, así, uno rápidamente, ¿con cuál te quedas? Si tengo que decir uno, en plan, si me tuviese que quedar con uno de todos, me quedo con el Pavlov. Yo también. Ya somos dos contra uno. ¿Por qué? Te puedo decir por qué. A la hora de jugar, mayor facilidad el Pavlov, más rápido y más accesible. Lo tienes, si quieres, a ver, lo puedes pagar para tenerlo en el PC y tener la versión completa, pero si no, lo tienes gratis en Quest. Luego, a la hora de jugar es más rápido. Ya te tengo. Ahí lo tenemos. Vale. Estoy un poco ancho, pero bueno. Bueno, tío, has comido muchos mucho bollos hoy. ¿Dónde estabas? Bueno. Si lo piensas en cierto sentido, el Pavlov, para entrar en una partida es muy rápido. Luego, como principiante, es más rápido de entender y llegar como a, joder, a tener un poco de técnica más rápido también. Sí, porque depende del modo que pongas también. Sí, claro, bueno, depende del modo, pero de los modos normales, de estos de que matas y apareces, son un poco caóticos, pero sí, enseguida vas cogiendo un poco el ritmo y te lo puede pasar mejor. Problema que tiene, ese es el mayor problema que tiene el Long War, porque es un juego al que tienes que llegar ya sabiendo utilizar un arma en VR. Pero en plan, para tener ventaja. Pero bueno, vamos a ir juego por juego analizándonos un poquito primero y luego vamos comentando estas cositas. Vale, si queréis. Empezamos, si queréis, por ejemplo, por... Muy buenas, chicos. Muy buenas, Ajofrito. Ajofrito, ¿qué pasa? Estoy viendo tu vídeo el otro día, tío, porque quería conocer el que va a salir nuevo. Ay, el que le gustaba a Anita. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llama. El Raco Lagoon ese. No, el... No, vamos a hablar de Contactor ahora. Vale. Perdón, que es un pesado. Esta es la versión de PC, ¿no? Esta es la versión de PC, se nota ya nada más entrar. Solo al mirar al suelo ya se nota que es de PC. Sí, sí. Bueno, aquí tenemos un poco lo que es el menú, nada más entrar. También tiene workshop, como podemos ver. Creo que todos los tres tienen workshop. Que te puedes descargar mapas y eso. Sí. Explica lo que es, porque hay mucha gente que no se va a enterar. Bueno, sí, workshop, como podéis ver aquí, pues la comunidad crea mapas, a lo mejor también de Call of Duty o mapas que crea él, donde te lo puedes descargar y los puedes jugar en online. Claro. Esto es muy importante para que el juego se aguante y crezca. Esto es, claro, la comunidad es súper importante. Claro, Workshop es una herramienta específica de Steam, donde los creadores de contenido de los videojuegos pueden crear pues niveles de juego como hay en el Half-Life, por ejemplo. Hay un montón de Half-Life. Que te crean nuevos niveles. Lo bueno del Workshop es que le da una segunda vida, ¿no? Claro. Si, por ejemplo, de los juegos de los shooters te aburres de estar siempre en los mismos mapas, tienen mapas alternativos. No, y aparte es lo que comentas, que los mapas, la gente cuando se vuelve muy pro, se conoce cada centímetro, cada esquina. Entonces esto, implementar nuevos mapas también da igual un poco las fuerzas porque la gente no se los conoce. Y mira, acaba de entrar en directo, ¿eh? Que cuando puedas, que le digas si lo puedes entrar. A ver. Vale.
¿Problemas técnicos? Pues entonces, no, estaba hablando con el equipo técnico, nada, solucionado. Vale, está despedido. Soporte técnico por ahí. En cuanto a modos de juego, en esto, en mi opinión, yo creo que el Contractors es el que más tiene. En modos de juego, creo que en eso sí es el más, es el mejor. En ese sentido es el mejor. Bueno, Pavlov también tiene muchos modos, ¿eh? Sí, pero yo he estado mirando y en este que tiene dominación, control competitivo, claro. Desactivar bomba, duelo a muerte por equipos, gun game, extracción, muerte confirmada. O sea, ¿modo zombie? ¿Tiene modo zombie o no? Ah, pues sí. ¿Sí también? Pues no sabía. Aquí no, me has pillado. Mira, aquí, a ver si no he hecho el vídeo, pero aquí en el lobby este, cuando entras, cuando te vas a la parte de atrás, a ver si lo puedo, que le das a iniciar ahí, te salen zombies aquí. Ah, sí, también, vale. Sí, sí. Ah, mientras que se habla de buscarlo por internet. En modos de juego, el contrato es el más completo. ¿Tiene, pero cualquier una pega modo de que, juego lo tiene? Cualquiera. Que pero una pega muy grande que tiene este juego es que no tiene comunidad. Sí, es lo que hablábamos, las comunidades son súper importantes. Sí, pero es que si no el juego... Si no mueren. Claro, no mueren. Y este está muriendo lentamente. Y es una pena porque como shooter, en general, de los tres, para mí es el mejor. Es el mejor. Para mí no. Tiene armas que están muy bien, tiene muchos modos de juego para que no te aburras de siempre jugar a lo mismo... Y tiene para todo tipo de jugadores, ¿sabes? Pero como no hay comunidad, siempre se juegan los mismos modos en los tres o cuatro servidores que hay disponibles. Claro, que está la gente. Sí. Claro, que si no hay gente para jugar, los shooters mueren. ¿Este tiene modo bot? ¿Tiene bots también? Sí. Tiene modo bot y tiene modo cooperativo como el Zero Caliber, haciendo misiones en plan en cooperativo. Tiene de todo. O sea, en cuanto a modos de juego, es súper completo. Eso sí. Bueno, el tema de bots, ¿estáis a favor, en contra? A mí me gustan, ¿eh? Porque para coger y aprender, yo encuentro que los bots van bien. Hay mucha gente en contra de los bots, pero yo creo que para aprender va bien. Luego, una vez tienes nivel... Te puedes ir a la vida real a encontrártelo en las bestias pardas que hay por ahí. Sí. Pero para aprender... Para mí los mejores son los de Longward y los peores los de Pavlov, que parecen un poco... Sí, se están un poco en la parra, los de Pavlov. Estás ahí agachado y te ven. Es un poco... Los de Longward están muy bien. Van rectos hacia ti así, moviéndose lentamente. Sí, muy recto ahí. Sí. Me parecen... Mira, aquí cuando pusas este botón, Killian, creo que era este botón de aquí... Que ves aquí, te empiezan a salir zombies en el lobby. Vale, era este, vale. Pero hay escenarios también con zombies, que vas con ellos. No, yo creo que esto es como que estás ahí en el lobby, le das y te empiezan a salir zombies. Yo es que le di ahí y de repente oigo sonidos de zombies ahí, digo, ¿qué pasa aquí? Y de repente me dio un susto uno, me vino ahí de repente y luego otro, digo, ¿pero esto qué es? No sabía que era eso. Vale, porque los del Pavlov, el modo zombie del Pavlov, giña, ¿eh? A mí me dan giña esos zombies, son unos cabrones, son muy rápidos, muy, muy rápidos. Y aparte vienen a oleadas y cada vez son más complicados y se puede jugar en cooperativo. No está mal el modo, ¿eh? Pero giñan porque son los histéricos, se ponen a correr como locos. Sí, pero lo malo cuando salió, pero no sé, a lo mejor ha mejorado, ¿eh? Pero no... No yo es que he visto mucho Walking Dead y vivo entre zombies. Sí, a mí me gusta, ¿no? El Walking Dead San Asiner, para mí es de mis juegos favoritos en VR. Por no decir, conjunto Half-Life y Lone Echo. Pero, no sé, lo veo un poco pobre. Es que es eso. Es simplemente salen zombies, oleadas. Oleadas. Y ya está. No tienes objetivo nada más que matar los zombies. Aguantar. Una cosa más. Mira, aquí vemos los modos de juego que tiene el Contractors. Bueno, uno de los cuantos que tiene de todo. Esto es en el lobby también, que podemos estar jugando a baloncesto también, en el lobby de Contractors. En cuanto a armas, pues también tenemos infinidad de armas. Están muy bien las armas en el Contractors, la verdad. Sí, la lo recarga, chulo que las pone, mecánicas y todo está muy bien. Lo chulo que te pone en las estadísticas a la izquierda, que te pone el retroceso, hacia dónde se van las balas, cuando dejas el gatillo pulsado y todo. Eso va muy bien. Para las estadísticas de cada arma y qué tal de precisión. Claro. En eso está muy bien. Estaba en el vídeo anterior que estaba comentando un poquito lo que son las mecánicas del juego. Bueno, la recarga de armas, el sonido es bueno, el sonido.
No es como el de Long War, pero está bien el sonido. Sí, no es tan contundente, pero sí, pero está bien. Pero está muy bien. Para mí el de Pablo también es más pobre, el sonido de las armas. Cuando disparas o las granadas, para mí es más pobre. A ver, te voy a decir lo que es... Pablo no me gusta, y es, yo creo que el juego que más he jugado, y lo sabe Daniel. Claro. Que yo me lo he pasado súper bien, y la verdad es, de los tres, al que mejor juego es el Pablo. Y lo puede saber también Daniel, al que mejor juego es el Pablo. Pero bueno, viendo así, digo, parece que estoy quejándome todo el rato del Pablo. Y el Pablo a mí me encanta, pero sí que es verdad, en el tema sonidos, y además ayer estuve probando los tres, para mí el más pobre es el Pablo, para mí, y el mejor es el Longwood. El Pablo tiene sus pegas, pero luego dentro de la jugabilidad... Es muy divertido. Claro. Es muy divertido. ¿Y bueno, la fidelidad de las armas, ¿cuál apostáis más? El Onward. ¿Sí? Yo sí. Pero... El Pablo sí, no está, pero... están bien, están muy bien. Sí, sí, sí. La del Pablo está muy... Sí, las armas, los tres están muy bien, pero es que la del Pablo, la recarga, el sonido, los gráficos... La del Onward. La del Onward, para mí, no sé, me parece la más real. A mí cuanto más real un juego, me suele gustar más. Pero siempre... Claro, que a Javier le gustan más los simuladores. Ya. Yeah. Pero no, que el Pablo es, para mí es más arcade, entrar y morir, aparecer, necesitas varios tiros para matar a alguien, pero me divierto un montón y me encanta, ¿eh? Claro. Quiero decir, aquí estoy viendo las físicas, en esto son los tres iguales, o sea, las físicas, de no puedes coger objetos, es todo atrezo, atraviesas... Half-Life ha marcado un estándar y ahora lo queremos en todas partes. Claro. Pero es lo que pasa. Habría que llegar, ¿eh? Porque si Half-Life lo ha hecho, pues se tendría que poner las pilas y todos llegar. Porque ya que hacen tanta fidelidad, por ejemplo, a las armas u otro tipo de aspectos en el juego, pues tendrían que apostar bastante más por las físicas. Que ya no es un tema de físicas, es un tema de limpieza, de bueno, que no atravesemos los objetos. Claro. Exactamente. Por lo menos no atravesarlos. Lo que más gusta, bueno, ahora lo vemos en la física, es que no puedes atravesar la pared en el Pablo. Te envía como hacia atrás. Te tira para atrás. Es el único. Pero el Onward y el Contactor, y por general los tres, no puedes coger, interactuar con nada del entorno, solo con tus armas, con munición y eso. Pero esos son los tres iguales, en eso sí. Y luego aquí es muy evidente cuando te pones las quests, la bajada de gráficos es muy evidente, muy evidente. Sí, teniendo la opción de hoy en día de Erling, que funciona muy bien en Quest, la verdad es que si tienes la versión de PC, tienes un PC, pues te recomiendo jugar con la versión de Erling. Si no tienes PC, la ventaja de las Oculus Quest es la movilidad, que no tienes cables, independiente, para girarte, moverte rápido, es fundamental no estar atado a un cable, pero si quieres calidad, o lo haces en PC o Erling, que la verdad yo estoy muy contento. No sé vosotros vuestra experiencia con Erling y este tipo de juegos frenéticos, que hay que ser bastante preciso, pero a mí me está funcionando muy bien. Eso sí, con una buena gráfica. Yo sí, es que el Erling no lo he probado, sinceramente, porque como ya tengo el Virtual Desktop, yo lo tenía, y con el Virtual Desktop estoy más que contento. No me da ningún problema ni nada. Lo único, bueno, cuando toca actualizarlo, que a lo mejor... vas con toda la intención de ir a jugar y ahora te toca actualizarlo. Es un momentito, pero ya te corta un ratito de juego, ¿no? Yo tengo problemas con el Erling, no sé por qué. Y no, por más que he intentado reinstalar Driver, la aplicación de Oculus de PC, he intentado hacer mis cosas, cuando entro me va a trompicones. Y no hay manera. Puede ser un problema al router. Tengo el Xiaomi este que recomendó Alejandro. El 6. El Xiaomi este, y además lo tengo solamente y exclusiva para las Quest. No tengo más, o sea, tengo un router de casa y este solamente lo utilizo para las Quest. Y el Virtual Desktop me va de lujo. Pero ¿y la tarjeta gráfica? ¿Qué gráfica utilizáis? Yo tengo la 2080 Super, la RTX 2080 de NVIDIA. Sí. No tendría que ser problema porque en principio va con el codec de NVIDIA. Yo creo que no codifica bien por algo o no sé. Pues yo la verdad es para este tipo de juego, aparte es mucho más transparente que lanzar Virtual Desktop, que tienes que abrir la aplicación, aquí ya va directamente del sistema, lo único que tienes que poner en modo beta en el PC y a volar. Y a mí la verdad tengo los dos, también Virtual Desktop, y Virtual Desktop ahora lo tengo abandonado. Probé lo de los 120 Hz, que funcionaba bien, pero claro, la optimización que te da Oculus en este tipo de juegos donde vas de milisegundos, de que te peguen un balazo en la frente o no, tiro por Erling, que es preciso.
Bueno, cuando hagamos el campeonato ya lo veréis. Ya vemos. Que va con algo... como ha pasado en el juego virtual de esto, no me he entretenido a buscar el problema. Como hizo el virtual de esto y la verdad no he tenido tiempo, pero lo miraré a ver porque no sé por qué no me va bien. Jugamos equipo virtual de esto contra equipo Airlink. Airlink US virtual de esto. A ver los milisegundos aquí. En este, bueno, tenía yo apuntado en... Aquí la vida, la vemos en la muñeca, tenemos vida, que hay que nos sale y se recupera la vida si nos disparan. Sí. Nos sale ahí. El sonido bueno, gráficos entre los tres, para mí es de casi el peor, el Contractor, en temas gráficos, de los tres que estamos diciendo. Sí, sí. El movimiento es continuo, tiene movimiento continuo, o sea, para a lo mejor para el tema de mareos, pero a la gente le puede costar un poco. Yo no me mareo, ahora ya tengo las piernas virtuales y por suerte ya me he adaptado. Pero al principio sí que me costaba, al principio sí, pero ahora bien. Oye, una preguntita. Digo, antes de que yo llegara, a ver, ¿cuál le habían mirado el Pablo? No, hemos visto los trailers y eso, no. Ya está. Ahora vemos, terminamos con el Contractor. Que por cierto, también tenemos la opción de ver solamente las manos, también desde el menú. Tiene muchas opciones de confort, eso sí, tiene el Contractor. ¿Habéis visto que ha aparecido ya el icono del Sniper Elite VR para Quest? De próximamente se confirma que habrá la versión 8, ¿no? De Quest. Sí, no sé si tendrá modo online o solo será campaña. Creo... Esto también puede llamar la atención si tiene online. ¿Otro juego militar? Creo que es de un solo jugador. No, creo que no tiene modo online. Es de un jugador, modo campaña, modo historia. Por lo que estuve viendo yo y leyendo. Lo estuvimos comentando en el directo de Twitch. Ah, vale. Y pues un tráiler y eso, y que salía de A8 y bueno, de todos modos quiero probarlo, eso lo quiero jugar. Sí, ese es un juego que quiero jugarlo. Pero por el modo campaña, no busco un modo online, porque bueno, para eso ya tengo otro juego. Pero un modo online no estaría mal, ¿eh? Un rollo... Pero si fuese un modo online para de francos. Pero si fuese un modo online para pasarse la campaña en cooperativo... Ah, bueno, eso también. Eso estaría guapo. Sí, un cooperativo online estaría muy guapo. No hace falta. Pero otro shooter online, ahora mismo es que... Bueno, pero pueden marcar la diferencia en un nicho que tienen, que es lo de los francotiradores. Tampoco hay un juego específico online de francotiradores. Sí, por ejemplo, ya. Depende cómo se monte, podría ser curioso como mínimo. Para un juego así muy táctico, muy lento, ¿eh? Porque a la que te mueves te pegan el balazo. Pero bueno, puede ser original. Pero creo que de un solo jugador, ¿eh? A no ser que yo haya leído mal o haya nuevas noticias, va a ser el modo campaña de un jugador. Pero me extraña porque con el tiempo que llevan y la inversión de millones que hagan, que se cierren las puertas tan rápidamente, ¿eh? Sí, yo creo que actualmente que se están haciendo los juegos como servicios, no me cuadra mucho que solo sea un juego de campaña, ¿eh? Porque fíjate que todo lo que sale ya, juegos de campaña específicos, no hay nada. Todo ya está pensado para juegos como servicios y ir sacando temporadas. Así que no me extrañaría que lo habilitaran, ¿eh? Porque yo creo que el modelo de negocio les va a dar mucho más que una campaña. Que yo las disfruto de las campañas, pero no sé, el tipo de juego da para hacer un juego, ¿no? Bueno, tener la versión online. Yo opino igual que tú, Kilian. Pero espero que la saquen, por lo menos así en campaña. O si es campaña, que sea multijugador también, que sea cooperativo. No sé las versiones antiguas de este juego de Play 4 y de PC, si tienen modo online. No lo he seguido mucho. No, me pasa lo mismo. Sí, mira, como ajo frito. Mi esperanza es un Walking Dead, mundo abierto, survival, multijugador. Buah. Ahí no me sacas como saquen eso. Pasamos a Long War. También, como habías dicho, en PC y en Quest. Este es muy táctico. Aquí vemos los menús. También este en modos de juego es... Le faltan más modos de juego, en mi opinión. Tiene pocos. Y este es para mí el más simulador y en tema de sonidos y armas, para mí el mejor también. No sé qué opináis vosotros. A ver, yo... Para eso sí tienes toda la razón. Es el más fiel dentro de lo que yo puedo saber. Lo que pasa es que este juego está más pensado como un simulador y para buscar más el competitivo. ¿Sabes? Un juego más de jugar al competitivo. No es un juego en el que tú puedas entrar cualquier tarde
Tiene modo de un jugador, pero contra la máquina, ¿eh? Tiene modo de jugador también. Pero es de los típicos juegos como estilo Counter. El Counter. Sí, que es aquí pensado más para competitivo, para que tú mueres y no apareces. Tienes que compenetrarte con tu equipo. Sí, el equipo hace mucho. Aquí el equipo es básico, la comunicación. Claro. Con el equipo es básico. En este factor donde gana también es la tensión que te provoca, porque sabes que a la que te eliminan estás fuera. Entonces el tema de equipo, la tensión, pero lo que comentáis, que entrar aquí así aleatoriamente y a ver qué pasa, es que sacas la cabeza y ya no estás. Pero está muy bien, como han ideado el juego, está bien, y si entras en profundidad, es un juego que vais a disfrutar, hablando ya que es un juego muy pro, muy táctico y muy pensado para la competición. Sí, que es verdad, este es el que más hora le tienes que echar, eso sí. El que más hora le tienes que echar. Como modelo de entrada, si alguien se compra realidad virtual y quiere jugar un tipo de esto, el Longo a lo mejor no. Debería empezar a lo mejor por otro tipo de juego, ¿no? De primera no, y además, si no tienes amigos con quien jugar, pues ya te digo yo que no. Si el inglés lo tiene mal, tampoco. Sí, porque el tema comunidad es complicado. En la VR, la mayoría son todos de habla inglesa. Y si es un juego en el que necesitas comunicación, tienes que hablar su idioma. Sí, sí. Bueno, por eso hablaba yo de Population One. Para mí, en cuanto a mecánicas del juego y físicas, bueno, físicas más o menos son todo lo igual. Pero la mecánica del juego, ¿cómo funciona? Que va toda a la perfección cuando coges un arma, la dejas, no hay a veces que te pasa y dices, ay, que no coge este arma, ahí va todo perfecto. Las granadas también, me gusta mucho las granadas, también el efecto que hacen. Lo que es el lanzamiento de las granadas, el impacto, está guapo. Sí, a mí, pero luego, mira, no, esto también dice así un poco, en tema física es todo lo mismo, atravesar paredes, pero eso es todo lo mismo. Ahora, en cuanto a sonido, a lo mejor no lo oí, pero en directo se oye. No. El sonido es brutal. El sonido, como te pongas unos cascos para jugar a este juego lo recomiendo jugar con casco, porque el sonido es brutal cuando disparas. La sensación de tener un sniper ahí como en este y disparas, ¡pah! El sonido es brutal. ¿Cómo está el tema de los hápticos, de transferencia de hápticos a los touch? ¿También tienen soporte para chalecos de impactos? ¿Cómo está el tema de mods de terceros? No, en este no he visto nada en el menú. Sí que es verdad que el contacto sí que te viene, y en el Pavlov también. Pavlov también, y en versión Quest también está adaptado, que es una revolución, también todo esto de los chalecos hápticos. Bueno, guantes y lo que es los hápticos, la sensación de presencia, de resistencia, de balazo. Esto sube 2 grados en la inmersión. Ya hablábamos del adaptador para los mandos con el palo, pero ya un chaleco ya es brutal. Sí, combinar las dos cosas sería brutal. Yo no he podido probar un chaleco, no sé si has podido probar tú, Kilian. No, con ganas de irme a Madrid esta semana que viene a ver a Carlos, porque voy a probar a ver si me quedo lo crucotado y con los chalecos. Pero de entrada tiene muy buena pinta. Yo creo que, aparte, si hay soporte nativo para los juegos en Quest, que es una cosa que no me esperaba, y están apareciendo muchas aplicaciones y juegos de Quest con soporte nativo de este tipo de dispositivos, que no lo esperaba para nada en Quest. Empecé sí, pero en Quest me ha sorprendido mucho. Pues qué guay. En este, como hemos dicho, el equipo es primordial. Tenemos luego varias funciones dentro, que es especialista, tirador, soporte y fusilero, donde cada uno tiene sus armas y pues es su función, y eso está guay. Para mí la carga es la más realista, también tiene Workshop, que ya hemos dicho, de los mapas, también tiene. Cuando salió en Quest no la habilitaron, pero ahora se quedan habilitados otra vez. Y lo bueno y lo malo, según lo mires, es que este no tiene ningún HUD, nada que te indique ni la vida que tienes, ni las balas que tienes, no te indica nada. O sea, hay muchas veces que cuando estás con un rifle o algo, para saber las balas que tienes, tienes que quitar el cargador y mirar a ver si te quedan balas. Y volver a meter el cargador. Eso es la realidad, eso es la realidad. Por ahí no vas al campo de tiro. Bueno, ahora últimamente los del ejército americano que van a ir con visores de realidad aumentada, quizás es que les marca las balas y las granadas que les quedan, pero de momento van como tú, cargador y contando, y sacándolo con los dientes. Es que eso está guapo. También la única información que tenemos es una tablet que tenemos aquí en la espalda, en la parte baja de la espalda, y ahí nos indica cuántos enemigos hay, te salen en el mapa dónde están tus compañeros, si están heridos, que lo tendrás que ir a pinchar para revivirlo si no han muerto del todo. El objetivo también. El objetivo que tienes que hacer. Es lo único que tienes de información, porque lo demás es como te tienen ahí lo más realista posible. En el modo de juego en el que tienes que activar un dispositivo, a través de la tablet activas el dispositivo. También, cuando tienes que enviar un código y tal. Claro. Y lo bueno y lo malo también es que el giro, aquí no hay giro.
con el joystick. Ahí tienes que girar tú, 360 grados. Así que para esto es muy básico, es primordial jugarlo sin cable. O sea, tener el Lightlink, como tiene Killian, o Virtual Desktop, o jugar la versión de Quest. Porque no puedes girar con el joystick, tienes que girar tú. Es una cosa curiosa, no sé por qué lo tiene así este juego. También le intentas dar un poco más de realismo a la hora de girar tú y no girar con el joystick, puede ser. En este juego, entonces, sentado no puedes jugar. Tendrás que ser con una silla que la gires tú, que te puedas girar tú. 360 grados. Porque vale, no, yo también, pero no te interesa. Mi silla giratoria, sí. Con una silla giratoria, sí. Si no tiene modo sentado, no te interesa, porque irías agachado. Ya, te vas agachado, que es lo que me ha pasado, que he jugado un rato al Pavlov, y para no complicarme he jugado sentado, y parecía una cucaracha que iba mirando desde abajo. Pero me ha ido bien, le he pegado un par de balazos en los huevos, unos cuantos que no se los esperaba. Pero hombre, le tienes que pegar unos cuantos disparos en los huevos para matarlos, ¿eh? Aquí, con un disparo en los huevos ya le acaba mal. Pero lo bueno de este juego, en comparación a nosotros, es que te puedes tumbar en el suelo de tu casa y te tumbas en el juego. Sí, en este juego a veces dices, bueno, yo me quedo aquí como en el sniper, te tiras en el suelo, le pones el triangulito esto al sniper, te quedas ahí esperando, vigilando un punto, y estás ahí tirado en el suelo. Vamos, el que entre por la puerta cuando me entra y me ven ahí tirado en el suelo jugando. Yo como me tiro en el suelo y no venga David a levantármelo, hostia, ya me veo complicado, que tengo las rodillas hechas polvo ya. Sí, la verdad es que este juego... Tantas guerras. La versión de Quest, pues si queréis ver por aquí, pues... A ver, se nota, ¿no? Se nota. Sí. Ya, mirad, por ejemplo, los coches, es evidente. Pero sí, coches, sí, que en la versión de Quest han eliminado los árboles para que... Sí. Pero una vez estás en el juego, está bien. Eso iba a decir yo. Una vez que te metes en el juego, ya no sabes si estás en PC, en Quest o estás ahí metido y no te fijas. Aunque es evidente, ¿eh? Bueno, tú fíjate la casa de fondo, la que sale en rojo en Quest, y en la otra que sale la casa perfectamente. Sí. Claro. Pero bueno, es normal. Pero vamos, la inmersión es la misma. ¿Cuántos jugadores admite? 5 contra 5. Está guay. A mí quería hacer un directo en Twitch jugando a Longwar, un 5 contra 5. Pues me apetece hacer Longwar porque jugar con amigos a Longwar es... mola un montón. Mola un montón. Eso tengo yo ganas de hacer un directo. Sería lo más parecido a quedar todos un domingo a echar un paintball o algo. Es el juego más parecido. Sí, sí. En cierto sentido. Bueno, pues aquí está. Se nota mucho, pero como ya siempre digo, que te ponen las quests y la inversión es la misma. Claro. A ver cuando saquen las últimas actualizaciones con el Unreal 5, cuando tengan adaptación para VR, a ver, nos van a sorprender mucho, ¿eh? Las adaptaciones gráficas de los juegos de VR, porque tiene una pinta el motor este. ¡Puf! Sí, sí. Terrible, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Brutal. Ahora vamos a hablar del juego del mejor de los tres. Yo me estoy quejando mucho de Pablo y a lo mejor pero que digo que como voy a repetir, que a mí me encanta el Pablo, ¿eh? Esta es la versión de PC, no es la versión, la beta de Quest. Aquí tenemos muchísimas más cosas. Esto es clavado, ¿eh? Es clavado, ¿eh? Sí, sí, sí. A la de Quest. Lo que son los menús. Sí, el menú es igual, pero mapas, workshop, armas, modos de juego. Tiene la versión esta de la Segunda Guerra Mundial, que ahora hablaremos un poquito. Que no tiene la versión. De hecho, en Quest no está, ¿no? No está. Y está muy guapa, ¿eh? La adaptación. Tenía por aquí yo el trailer. Bueno, ahora lo pondré por aquí. Bueno, aquí tenemos los modos de juegos, que también está muy bien. El modo de juego tiene bastantes. Y ahí también sale lo de la Segunda Guerra Mundial, que estuvimos probando, que son mapas mucho. No sé cuántas personas cogen. Un montón, ¿no, Daniel? No me acuerdo. 10 contra 10. No, pero en la de la Segunda Guerra Mundial. 10 contra 10. También, aquí hay el modo. Un montón de gente. El modo tanque, ¿no? Era este. Exacto, que había un tanque. Sí, sí. Vale, porque... sí, también lo había jugado en PC, es verdad. Lo había jugado porque en PC. Porque luego hay servidores. Vale. No oficiales. Pero tienen la posibilidad. Ocupan un poquito más. Sí, existe la posibilidad, pero eso ya es. Eso ya es algo especial, ¿no? Cuando te metes en los servidores de la comunidad. Sí, porque nosotros nos metimos en un servidor que éramos un porrón de gente ahí metidos. Claro. Parecía lo bueno, a mí lo que me encanta, claro, es que es eso. Lo que me encanta
parte de esta actualización de la Segunda Guerra Mundial es que han hecho posible partidas mucho más grandes. Y en el workshop ya encuentras mapas con modos de juego y mapas de Battlefield. De Battlefield. Claro, hay un mapa muy famoso de Battlefield que es Operación Metro. ¿Vale? Sí, ya lo he jugado, de Battlefield 4. Exactamente, pues en el workshop está ese mapa con el modo de juego de activar la bomba. O sea, los que atacan y defienden. Y digo, hostias, es que ese tendría que haberlo jugado a la gente, porque ese juego está muy chulo. Y encima, con el modo este, puedes, como tienes las jeringuillas que te puedes echar, te puedes poner vida, que en el Pavlov normal no está. Entonces, tienen muchas cosas lo han adaptado muy bien, lo han mejorado, lo han mejorado muchísimo. Es que esa actualización... Lo han mejorado con la V24. Claro, que han hecho un segundo juego. Una segunda vida. Es que es exagerado. ¿El Battlefield habéis jugado la versión 2? Yo no. Para mí la versión 2 era la que estaba mejor de tema de efectos físicos de destrucción de escenario, porque luego sí que fueron ampliando, pero lo que era destrucción de escenario cada día ha ido a menos, que es un tema que en realidad virtual no tenemos, destrucción de escenarios. Sí, ya. Es verdad. Sí, que es verdad. Esto da mucha inmersión, mucha. Lo que pasa es que en juegos de VR de este tipo no hay. Le daría mucha inmersión, es verdad. Sí, sí. Imagínate que tiras la granada y se cae la casa a medias. En este se notan las balas, en el Pablo cuando disparas, como, y en el Onward también. Pero claro, no destruye nada. No te claro, es la que bala es, en la pared. Es otra ventaja que tiene, que ves la caída de la bala y todo. Ves la bala ahí cuando tú disparas, pero no en el Pablo normal, sino en el Pablo del modo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en el normal sí que ves los casquillos y eso como caen. Los casquillos, pero yo me refiero a cuando tú disparas. Cuando impacta, ¿no? Ves cómo sale del cañón y dónde impacta la bala. Y eso te viene muy bien cuando vas a disparar de la cadera. Que veas el dónde va. Y eso le da un toque de realismo. Vale. Otra cosa que comentar. A mí me gusta mucho. Yo he dicho que Pablo me gusta, ¿eh? No, pero me voy a quejar. Me iba a quejar de otra cosa. Me gusta verlo. Saludos a todos, que ya somos casi 20. Un saludito desde RVM. Seguid también ahí. Tenéis en el cajón de información el enlace al canal de Kilian. También seguidle ahí, que es un referente. El profesor Flum. Virtual. Una cosa de que me iba a quejar es a la hora de elegir armas. El otro tenemos un lobby, lo seleccionamos antes en el contacto y en el Onward. Y en este, una vez que entras, tienes que pulsar el Justy, te sale este circulito aquí y ahí ya te seleccionas el arma. Y eso para mí no me gusta. Pues yo al contrario. Al contrario, es muy rápido, es inmediato. Pero hay veces que digo, voy a elegir este arma, me matan. Digo, pero espérate que no he elegido el arma todavía. Me voy a poner el antibalas. Pero es muy rápido, es muy rápido. Discrepo, Javier. Es rápido una vez que ya le has cogido el truco y eso, pero... Te voy a decir por qué es mejor. Mejor que el Onward, no que el Contractors. El contrato también si te aburres de un arma, puedes cambiar la mitad de la parida. Sí, no, pero aquí en Pablo, una vez que andas, ya no, hasta que no te matan, no te sabes. Cuando te maten, te lo cambias. Pero por ejemplo, en el contrato. Hay que matar en el contrato. Cuando te matan también cambias de arma y en el Onward. Claro, cuando te matan, te vas. Bueno, en el Onward no. En el Onward tienes que esperar a que termine la partida. Bueno, puedes poner respawn también, ¿eh? Y cambiar. Pues tienes la segunda arma, el cuchillo, ya está. Voy con la cuchillo trapero allá a buscar jamón. A cortar jamón. Bueno, a ver, no sé, yo sí que es verdad que me dé la opción de hacer esto, pero que antes de entrar al juego que yo ya tenga mi equipamiento preparado. Porque hay muchas veces que digo, me voy a poner el sniper, no, voy a poner el rifle y ¡pum! Me están matando. ¿Qué perfil tenéis cada uno de vosotros de clase? Yo, por ejemplo, siempre me gusta este tipo de juego, jugar tipo sniper. Yo soy una rata que me escondo ahí en la maleza, me quedo a dormir, me pego dos pitis y si pasa alguien bien y si no, seguimos durmiendo. No sé vosotros. Yo soy de rifle, yo voy a saco. A mí, si te disparo un metro, mejor. Hostia. Rollo tanque. Yo soy más un intermedio, me gusta ir táctico poquito a poco, pero asaltando casas es lo que más me gusta.
¿Ves? Pues las modalidades de juego también hacen mucho, ¿eh? Sí. Para la temática y el tipo de juego que seleccionas. Claro. Porque también los escenarios hacen mucho. Por ejemplo, a mí que me va el rollo franco, pues escenario cerrado de cuatro paredes no puedo. Entonces ahí sí que tengo... Claro. Entonces mi arma secundaria es la ametralladora, la AK-47, y a reventar más de cerca. Pero no soy de cartuchos, ¿eh? De escopeta de doble cartucho, no tengo la táctica esta como tú en plan tanque. A mí me encanta el tipo de rifle de sniper, me encanta. Lo que pasa es que como a veces me aburro en un escenario tan grande y yo cojo el rifle y voy ahí a... Sobre todo en el Pablo, que es más entrar, sí. Morir y entrar y... Pues, claro. Yo aprovecho que estoy de sniper ahí pensando y me hago el guión del próximo vídeo. Y si pasa alguien, pues tiro. Te van haciendo apuntes, ¿no? Te vas grabando. Espera, sí, me tomé la foto, ¿eh? Espera, sí. Lo que habíamos dicho, la V24, que entró también más avatars de la Segunda Guerra Mundial. También sí. Integró más avatars también, aparte de los escenarios, como la esta de Stalingrado, claro. Que es la que te puede meter en el tanque. Peliculón, ¿habéis visto la película? Sí, sí. Peliculón. Este lo jugué un poquito ayer para probar un poquito, hace un montón. Este lo he jugado una vez, creo, con Daniel, para que veas un poquito. Aquí se ve muy bien, los gráficos son muy buenos. Aquí sí que tenemos armas también de la Segunda Guerra Mundial, y aquí es donde nos podemos meter en los tanques también. Tenemos la opción. Sí, a mí, por ejemplo, el tema ambientación Segunda Guerra Mundial, también, por ejemplo, hablando del tema de ambientaciones, también a mí me da más este rollo retro, Segunda Guerra Mundial, hasta Primera Guerra Mundial o guerra actual. Lo que no me gusta son las guerras futuristas. A mí las espadas láser y todo esto ya me tira para atrás. No sé vosotros qué tipo de perfil sois de época. A mí me pasa lo mismo, pero sí que es verdad que hay algún juego. ¿Cómo se llama este que jugamos tú y yo, Daniel? El Solaris. Es muy raro este, ¿eh? El Solaris. A Daniel a mí nos enganchó el Solaris. Sí. ¿Es el de los raíles? ¿Es el de los raíles? ¿Cómo que raíles? No. Hay unos raíles que te metes encima y vais muy rápido. ¡Uf! Hay uno así, un tipo shooter, que vas con unos raíles para quest. Pero ese es el... No, el Solaris es... El Raiders. El que estaba en SideQuest y hace poco ya lo pusieron en... Te pongo yo. Sí, el rollo futurista, el rollo futurista. Sí, yo hice un par de vídeos. Es muy raro. Of Combat. Es Solaris Off World Combat o algo así era. ¿Este está para Quest también? Sí. Sí. Sí, creo. Para Quest y PS4, si no me equivoco. Sí, ha salido ahora hace poco y además lo actualizaron. Este creo que... Yo creo que vídeo tienes. Pues hace tiempo de ser, sí. Sí, a mí me suena que tú subiste un vídeo del que estábamos diciendo, Kilian. Sí, Kilian ha subido seguro. ¿De guerra futurista? Voy a poner tu vídeo, Kilian. De guerra futurista, es que ya ni me acuerdo. Digo, saco tantos vídeos y estoy hasta mareado. Es un juego más táctico. Tienes que ir un objetivo, tienes que capturar una zona con el equipo y... Sí, captura de zonas. Sí, pero había uno que ibas como unos raíles, que no, me parece que es este. Sí, ¿cuál dices? Que los gráficos son así muy simples, muy punting, sin texturas y muy rápido. Y que son robots. Este Kilian. Este es el Solaris. Sí, es parecido. Algo parecido. Es parecido, es que tiene el aire aquel que os digo yo. Sí, vale, sí, vale. Aquel que dices tú es parecido a este. Si es que hay tantos, es lo que hablamos. Hay muchos. En este, pues equipo rojo contra equipo azul, a capturar la zona, tienes que aguantar en esa zona para que sea tuya durante unos segundos. Sí, y luego sí. A otra y así, y luego va por puntos. Este a mí sí que me gustó. Este, a mí pero sí. ¿Ves? Yo no volví, no porque ya ni me acordaba. Lo dejó en el olvido y todo. Sí, yo sabía que había hecho vídeos de este. Sí, sí. Bueno, pues este que decía casi futurista, pues este me gustó. Este está chulo porque es 4 contra 4 y si tienes un par de amigos que lo tengan, pues puedes ahí intentar jugar en cooperativo e intentar capturar la zona. Nada, vuelve a Pavlov, Segunda Guerra Mundial. Ahí estamos. Bueno, pues una pega que quería poner del modo de la Segunda Guerra Mundial, que es que los mapas oficiales, cuando apareces con un arma aleatoria. Vamos a ir con eso. En los de la Segunda Guerra Mundial, que no puedes cambiar, no puedes comprar ni nada. Es un fallo que tiene enorme. Luego hay mapas de la comunidad
que es como que han hecho, como no existe la tienda, pero han hecho que tú en el respawn, ¿no? Como son mapas grandes, uno te aparece en un lado, otro te aparece en otro, pues en tu respawn, a lo mejor recuerdo que había uno que habían dos tiendas de campaña y dentro entrabas y tenías ahí, pues, todas las armas disponibles y tú las cogías. Y cogías la munición y te la ponías en el pecho, cogías la granada, te la ponías en el pecho y todo. Y en vez de haber una tienda, tenías que ir tú a cogerla. Aquí le daba un toque de realismo, pero lo que pasa es que cada vez que aparecías tenías que irte ahí y coger el arma y me pareció un fallo. En este modo de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué número de jugadores hay por equipos? ¿5 contra 5 también o hay más? Aquí hay más, ¿no? Este, en los servidores oficiales, son 10 contra 10. Luego, lo que pasa es que en los de la comunidad hay algunos que llegan a ver más de 20 contra 20, si no me equivoco. ¿Vosotros sois de juegos masificados o preferís equipos pequeños? A mí me gustan los grandes grupos, ¿eh? A mí me gustan los grandes grupos. Sí, a mí también. Me gusta más estilo Battlefield. Hemos jugado mucho, no sé si lo conoces, el War Dust. Sí. Kilian, pues es en la época que estábamos encerrados por el coronavirus, pues hemos jugado mucho a ese. Y ahí te puedes meter 32 contra 32. Sí, yo estuve jugando también en plano a Warzone. Bueno, el tipo ya Battle Royale, que también están guapos. Que como son aquí un montón de jugadores. Sí. Esto es lo que iba comentando, lo de que tienes la opción de meterte en tanques también. Y además puedes ir con un compañero también y, bueno. ¿Qué hay? ¿Artillero, conductor y oteador? Sí. ¿Son equipos de tres por tanque? Sí, puedes meterte tres, sí. Está el conductor, el de la ametralladora y el del cañón. Vale. A ver si lo tienes. Vaya época, ¿os imagináis aquí metidos en esta lata de sardinas? ¡Uf! ¡Qué horrible! Yo todavía poco esa época, en verdad. Menos mal que solo me ha tocado la época de jugarlo en realidad virtual. ¿Hay alguna película de esta de gente que de los tanques, tío? Y hostia, tenía que ser una vida complicadísima, ¿eh? La gente esta que vivía aquí. Yo tengo claustrofobia y hostia, es que me cierran ahí y me muero, tío. Bueno, sí, es conductor, artillero y comandante. Yo de comandante arriba en la torreta. Que me toque el aire, tú. Yo artillero. Hombre, lo malo de estar ahí arriba en la torreta es que te pueden pegar un tiro. Ya, eso sí. Ya me pongo un escudo de romano. Ya verás. Bueno, y otra cosa más, bueno, que podemos ver, bueno, la diferencia entre PC y Quest. Que también. Aquí yo no la noto tanto a la hora de jugar, ¿eh? A lo mejor un poco los colores. Hombre, se puede apreciar en estos vídeos. Se nota, si te fijas, se nota. Yo lo he notado, hoy he estado jugando, ya te lo he comentado, la versión de Quest y la versión de PC también he estado jugando. Y hostia, el tema de fluidez en Quest, este juego me va, no sé cuántos frames va, pero no me va fluido, ¿eh? Se me arrastra. No, la versión de Quest. la versión de PC me iba más fluido, es lo que te comento. Es la versión de Quest, no lo veo muy bien optimizado, ¿no? ¿Eh? No. La versión de PC me iba de fábula, me iba muy, muy fluido. En cambio, la de Quest, hostia, no sé. ¿No le faltan fotogramas ahí? Sí, le falta fluidez, sí. Pues no, yo no lo he notado, a ver, tampoco lo he jugado mucho, ¿no? Lo jugué en un directo también aquí con la comunidad y no lo he notado. Desde mi punto de vista, le falta optimización a este juego, Y mira que llevan ya muchos parches y mil historias, ¿eh? Porque fueron una de las principales quejas al principio, el tema de la optimización, y luego he visto que han habilitado también el tema gore, que lo habían quitado, de los desmembramientos de los cuerpos. Sí, esa otra cosa, ¿la han quitado en la versión de beta? Porque esto cuando... No, lo puedes activar, hoy lo he activado a mí me gusta la sangre, sí. Sí, sí, esto sí, además, es que mola cuando le revienta la cabeza, que le deja sin cabeza, eso, sí, claro. No veo como en este caso, eso sí que, eso el mejor es el Pablo. ¿Has visto el chorrito? Sí, sí. Has dejado la fuente abierta. En eso el mejor es el Pablo, porque el on-war y el contactor, en eso, el on-war ahí es el, yo creo, incluso el peor. Son más friendly, más rollo Apple, todo blanco. Claro, ahí hay que ver sangre, hay que ver... Vamos a la guerra, si no, claro. No vas a jugar al ajedrez conmigo, ya está. Y con el arma este que tiene el Pavlov, el que tiene una bala de estas así grande, no me acuerdo cómo se llama el arma. El que tiene un tiro y tiene que recargar, esa revienta, vamos, los parte por la mitad, es exagerado. Es,
Yo recuerdo que ese arma en uno de los Call of Duty se llamaba Barret. Sí, ese era un balazo y te reventaba. Sí, un balazo y... Es que la bala es enorme. Sí, 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 sí. Eso pesa, ¿eh? Si esto lo llevas en la vida real, tío, llevar ese arma, ves. Tío, ¡buah! Tienes que ir al gimnasio 2 años. XR Calo dice, ¿optimización del Pavlov? Pues sí, como está hablando, parece que la versión beta de Quest parece que no está igual que la de PC. La de la beta de Quest a mí me funciona bastante bien, ¿eh? Pero no comparado con los demás, yo estoy comparando con los otros dos, ¿eh? A nivel de optimización, yo creo que el de optimización es el que rasca más. No es que esté mal, pero rasca. Es que hay que tener en cuenta que es una beta, que no es un juego completo. Por eso, ya de entrada ya se están poniendo que es una beta. Algo significa que ni ellos mismos lo ven claro. Claro, no está, no tiene todos los mapas ni nada como la versión de PC ni nada. No sé si, yo estuve leyendo, espero que lo saquen al final la versión completa en Oculus, ya de pago, ya normal. Sí, ¿cuántos años llevan? Sí, llevan un montón de años, ¿eh? No sabe nunca, ¿eh? Sí. Eso para la gente que no tenga ordenador, ¿vale? Pues oye... Está bien. Yo no tengo problema. Yo siempre que puedo juego en PC, pero claro. Viene bien para la gente que tenga unas Quest, no tenga ordenador, no tenga gráfica. Sí, sí, hombre, la comodidad que tiene. Claro. Además, yo creo que lo que más crece es gente de Quest que no tiene ni ordenador, ¿eh? Es lo que más está. Sí, sí. Claro. Cada día más. Y los que tenemos también PC, es que al final sí. Todos son problemas en los PCs. Lo tienes que tener muy bien blindado y aparte de gastarte pasta en características de una buena gráfica, que ahora que si las 3.000, hostia, estamos hablando que hay que hacer una inversión para ponerte a jugar a esto, de mínimo 2.000 euros de un PC pepino de hoy en día, ¿vale? Que puedes tirar con una 1080, pero... Sí, sí. Bueno, pues no sé si hemos dejado claro un poquito entre los tres juegos cuál es el mejor. Compañeros, preguntad ahí en el chat si queréis saber alguna cosa de alguno de los juegos, de lo que queráis, dejadlo, que entre los tres os vamos contestando. A ver, vamos a ver, pregunta, a ver, voy a echar un vistacito porque aquí hay gente escrito y... Preguntas. A ver si me dicen algo, a ver si hay una pregunta por aquí. Modo cucaracha, te decían con Franco, ojito. Bueno, seguir Carlos. Pero preguntas concretas, optimización de Pablo, ya hemos dicho. Buenas, chicos. Blas, ¿qué pasa? XG Carlos, Alita Roja, Anita. Comunidad, ayudar aquí a los moderadores. Va, preguntitas, poner preguntitas un símbolo y preguntitas, va. Que aquí hay que dar labia. Que si no nos motiváis, vamos a empezar a pegar dos tiros. A ver si me preguntan algo. Pues venga, va. A Willy le gusta el Pavlov, ¿vale? Es el mejor para él. Mira, ya que cae por aquí 1.000 euros, que pone 1.000 euros, lo que se monta el PC. Por 1.000 euros, sí. Es que por menos, es que hoy en día, como están las gráficas, es que. Es un robo. Yo en el último montaje de PC, ya sabéis que me estuve montando un PC por piezas, que he estado 6 meses para encontrar la gráfica. Me volví loco porque me pedían por una 3070 1.200 euros. Al final, por suerte, pillé una torre con un i7 10.700, con una 3070, todo por 1.500 euros. Le saqué la 3070, se lo monté al montaje y me vendí el PC con las piezas sueltas. Y ya saqué casi 1.000 euros, que al final pagué lo que yo quería, 500 euros por la gráfica, que es lo que hay que pagar. Y si no, esperar. Es que son los cabrones, también van a aprovecharse a la gente, tío, aprovecharse. Hostia, 500 euros ya es un precio que es dinero. Es dinero, pero también, es dinero. Tienes pero una que... consola, una Play 5 por 400, eso, eso solo la gráfica. Solo la gráfica. Pero es que también ha creado mucho problema el tema de los bitcoins. Las granjas de bitcoins, que en cuanto hay stock... Van a comprar una gráfica. La excusa, esto ha sido la excusa, porque vete a mirar ahora el valor del Bitcoin y está a 40.000, que se ha pegado un ostión, que se están fundiendo las gráficas, que no saben qué hacer con ellas. Pero, que sí que ya, hubo una movida, pero... Pero las granjas estas compran a mansalva para que esté minando, y a lo mejor baja el valor, pero ellos siguen ganando dinero. Ganan menos, ganan más, pero ellos siguen haciendo mucho dinero porque están minando... Es que he visto vídeos que es una nave llena, que es entero un ordenador.
Claro, sí, pero gráficas y todo eso. Pero fíjate las grandes distribuidoras como PC City y esto, el tema de se están pasando con los componentes, porque ellos han acaparado. Han montado sus ordenadores, sí, pero han montado sus ordenadores y espabilate, o pillas el ordenador entero o te lo venden por una pieza por tres veces lo que vale. Vale que ha habido falta de stock, pero también nos han tomado un poco el pelo a todos. Se aprovecha, se aprovecha. Sí, se aprovecha. De que no puedes hacerlo tú por tu cuenta. Y que si quieres hacerlo por tu cuenta, pues el que si tú pagas 500 y ese paga 700, pues se lo diga el que paga 700. Tenemos preguntitas que, por aquí. Sí, hay preguntitas. Aquí la comunidad está desarrollando. Decía William Friki que al final, ¿cuál es el mejor? A ver, eso no lo podemos decidir nosotros. ¿Cómo que no? Yo decido rápido. Para mi opinión es el Pablo. También, Pablo. Porque aparte de que el juego está bien, es cómodo y todo, tiene una segunda vida en el workshop. Si tienes la versión de PC, si tienes la versión solo de Quest, ahí ya, pues a lo mejor puede cambiar un poco la opinión, pero para mi gusto seguiré siendo Pablo por la comodidad, por lo que he dicho. La tienen gratis. La tienen gratis, claro. ¿Qué podemos pedir, tío? Es gratis en Apple, pues la bajáis y ya está, tío. Y entráis directo. Yo estoy, que para mí el mejor juego, no digo el más divertido, pero el mejor juego es el Onward, por las características, y estoy entre Onward y Pablo. Para mí se queda en tercer lugar el Contactos. Sí, en tercer lugar. Mí también. Y hay mucha gente que dice que es el mejor juego de shooter, pero en mi opinión no. ¿El Contactos? Sí. Pues mira, yo el Contactos te lo dejo en tercer lugar solo porque no tiene comunidad. Daniel, solamente por eso. Te quiero colocar en la pantalla grande para hablar, pero no te paras y no te centro. Aquí. Te muevo a un lado, te centro, te muevo a otro lado. Estoy aquí en plan, ¿sabes? A ver si nos estamos aquí. Quieto ya, ¿eh? Vale. Como yo, en plan sniper, que me he quedado aquí quieto, ¿ves? es que es muy movido, que ya abro el rifle a ver a quién le pega un tiro. Claro. Bueno, paso aquí, así hablamos mejor. Bueno, y me dice... Da igual. A ver, ¿qué más iba a decir una cosa, pero lo voy a conjugar de otra manera, ¿vale? Si quieres, yo os enseño ahora lo del adaptador para los mandos de rifle, ¿vale? Es que si digo, yo si quieres ahora os enseño el rifle, suena un poco raro, ¿no? A ver qué vas a sacar, ¿eh? ¿Qué es? Hora infantil, ahora no lo pasemos. Todavía no, luego en Twitch. ¿Me queréis ver el rifle? Pues si no tiene balas. Está descargada. Tranquilo, chicos, ya dispara hoy. Espera que yo monte la bayoneta. A ver, ¿qué más dice por aquí la gente? ¿Por qué no hablan un poco de Zero Caliber? Ay, a mí el Zero Caliber yo me llevo un chasco. A mí no me ha gustado. A ver, sí que podemos hablar de Zero Caliber. A mí sí que me ha gustado. Lo que pasa es que en realidad. Ay, bueno, perdón, no quiero cortar a nadie. Yo he dicho que a mí no me ha gustado. A mí sí. Y a Kilian sí. ¿Y a ti te ha gustado, Daniel? A ver, a mí sí me ha gustado. Está muy chulo el juego. Es divertido. Sobre todo es divertido. Pero es que, lo que pasa es que el juego cooperativo lo tenemos en Contactos y es mejor. Es otro rollo. Es un rollo totalmente arcade y divertido. Pero claro, si te fijas en el modo cooperativo de cuatro personas que tiene Zero Caliber, ¿qué es eso? En la parte de Contactos, la parte de cooperativo, que tenemos el modo survival y la parte de hacer misiones en cooperativo, es exactamente igual que Zero Caliber. Sí, pero para mí es mejor juego en cuanto a mecánicas. Sí, pero el otro es mucho más accesible, más directo, más simple, más... Es un arcade divertido. Si no te quieres complicar, entras con los cuatro colegas, pegas cuatro ráfagas allí y otra cosa mariposa. Y está muy chula las armas y todo, tiene muchas armas ahí. Sí. Se puede mejorar. No hemos hablado, porque como yo hago el stream y como a mí no me ha gustado, digo, pues no hablamos de Zero Caliber. No, pero realmente no hablamos de Zero Caliber, no, porque como que estamos... Para mí es otra modalidad de juego, no es un online competitivo así como esto. Estamos mirando, estamos como discutiendo cuál es el mejor shooter online competitivo en cierto sentido. Es que cuando dices competitivo, cambia, porque competitivo para el mejor sería Longwar, para competir. No, Population One, para competir. Hombre, pero de equipos, en plan un juego competitivo en el que juegan dos, se enfrentan dos equipos, es el Onward, el mejor en VR. Tienes tantos.
y como para competir, o sea, como para hacer competiciones de juego, parece que se ha hecho aposta ese juego, que sea de competición. ¿Pero qué competiciones tienes ahora oficiales? ¿La comunidad está moviendo historias? Está bastante parado, ¿eh? ¿El Onward? A nivel de competición, que me estás hablando, ¿eh? A ver, a nivel de competición... Hay mucho grupo de Telegram, ¿eh? Y están en los sports y todo eso, el Onward, ¿eh? Yo estaba en un grupo de Discord. Luis, ¿has suscrito? Muchísimas gracias, Luis. Grande, Luis. Bienvenido. Sí, iba pero si lo miras cómo es el juego realmente, comparándolo con los tres, para competir, yo creo que es el Onward el mejor. Sí, sí, bueno, hablando tácticamente de militares, claro. Sí, lo que pasa es que como ahora hay tantos extremos, sí, y tanta amplitud de opciones, yo, por lo que me fijo desde mi visión de Oculus Quest y las comunidades que yo controlo y los grupos de Telegram de Oculus Quest, ¿eh? Entonces, dentro de Oculus Quest sí que hay comunidad en Pavlov y en Onward, que me hablas, en Oculus Quest, pero Population One revienta, pero por todas partes, ya de entrada, ¿quién se lo ha quedado? Se lo ha quedado Oculus. Sí, en Onward hay competiciones de profesionales que se dedican a Onward. Claro. Yo estuve en un grupo de Telegram donde entrenaban, pero pasa que yo digo, yo aquí soy muy malo para con ellos y no tengo tanto tiempo para estar entrenando dos o tres veces por semana para luego competir el fin de semana, que hacen competiciones. Los chicos de Games hacen muchas competiciones también de Onward. Sí, en The Games son unos cracks. Un saludo, por centro de Games. Pero pasa que yo digo, yo me salgo porque yo no puedo estar ahí dos o tres veces por semana entrenando, entrenando. Sí, sí, es que hay que entrenar mucho, ¿eh? Este tipo de juegos, si quieres ser bueno. Hay que entrenar. Una pregunta que nos hacía Blas. ¿Cuál es más complejo, Pavlov o Contractors? ¿Cuál opináis que vosotros que es más complejo para jugarlo? Ya sabemos que el Onward es más complejo para mí, pero entre Contractors y Pavlov, yo creo... Contractors, quizás. Contractors, yo lo pondría al mismo nivel. Por complicado. Sí, pero no son complicados, ¿eh? Los dos a nivel de complicación no son bastante, es conocer las armas, algunas armas, el montaje sí que si no conoces el arma a veces no sabes si cargas por delante, por detrás, claro. Si desmontas y montas, esto sí es donde puede ser el problema en algún montaje de arma, pero una vez conoces el arma ya está. Yo es el mismo nivel de dificultad. Yo os recomiendo siempre cuando entre, o sea, cogerte, te vas a la práctica de tiro, cogerte un armería, arma y utilizar casi siempre ese arma al principio para intentar recargar lo más rápido posible. Hacerte a ese arma. O sea, elegir un arma que tú te veas cómodo y practicar con ese arma. Claro. No practicar con un montón de armas porque al final va a ser un lío. Y yo cojo mi arma y ahí yo recargo en nada, es súper rápido. Y hay algunas armas que os dejan configurar hasta el tiro... Tiro uno a uno, tiro por ráfaga. Yo, por ejemplo, yo normalmente en automático no voy, siempre voy en manual, y porque me da más precisión. Sí. Yo prefiero pulsar muchas veces el gatillo antes de que el retroceso se me vaya para arriba. Sí, eso, desde mi punto de vista, en mi modo de juego, sí. Yo en el Pablo voy en automático. Yo en cuanto veo uno, lo descargo es que ahí. Yo voy cambiando. Yo cuando voy tranquilo, voy en semiautomático. Y luego, cuando sé que me voy a meter en una casa, en un sitio donde puede haber gente muy cerca, lo pongo en automático. Estoy todo el rato cambiando. Yo primero toco la puerta, cloc, cloc, granada, y luego saludo si queda alguien. Da igual, fuego amigo, lo que sea. Ahí, ya se quejarán. Por la ventana, ¿no? Sí. Por la ventana ahí. No, directamente en la puerta. Ahí va eso. Llega el correo. Nos veo por aquí, XR Carlos. Como Valve saque un counter de VR, nos vamos a olvidar de los demás shooters rápido. Yo creo que el Pavlov es un counter en VR. Es el counter en VR. Tenemos el Pavlov. Sí, sí, pero si se mete Valve, aquí tiene muchas razones. Después de Half-Life, que... Si saca lo que es que se llame Counter Strike, que se llame así ya y que sea igual, pues... Sería el Pavlov. Pavlov como si se llama María la amiguita. Esto lo destrozan. Sí. A ver, espérate de que el Pavlov no sea ya en parte de Valve, porque es que si lo miras es una copia del Counter. Tiene hasta los modos de juego del Counter. Sí, lo más parecido a Pavlov. Modos de juego, o sea, tienes los mapas del Counter. Hombre, estamos hablando de un juego que tiene casi, ¿qué? 25 años. ¿20 años? 20, bueno, no sé, tiene un montón, ¿eh? Yo me acuerdo a los principios del PC de a jugar. Yo recuerdo cuando, yo qué sé, tendría 16 años, 15 años,
que me iba a los ciber esto de aquí con... Sí, sí. Los ciber, los ciber, yo iba a jugar a los ciber, sí, en casa sí, no teníamos sí. internet, era para ricos internet. Iba a los ciber a jugar, fíjate, hacia años. Ya. Uno al lado del otro, que habían 5 ordenadores sí, o 6, que ibas mirando a ver dónde se metía el cabrón. Sí. Eso sí que era juego local, ya ves, tío. Bueno, yo tenía algún amigo que le pagaba la Coca-Cola, digo, vete a mirar para allá y me avisas. Y mira, así ganaba las partidas, así que el día que juguemos online ya podéis poner ojeadores. Bueno. Me dice Willy Friki que el Zero Calibre es para escalar. No os habéis fijado, lo estuvimos jugando, sí que es verdad que en el Zero Calibre puedes escalar por el techo y todo, y digo, esto sí. parece el... Es el de Climb con pistolas. Parece el de Zero Calibre, me llama mucho la atención. Sí, pero las escaleras, las colisiones estaban fatal. Hostia, me acuerdo jugando la campaña que tuve unos problemas, las torretas aquellas que subías, que bueno, estaba mal optimizado y me caía todas las veces, hasta el final que funcionó, pero lo que eran las escaleras, ¿eh? Sí. No dice, Paco no dice, ¿el Pavlov no era gratis? Bueno, lo he estado comentando, el Pavlov tienes en la versión de Quest, en la App Lab, la versión beta, para descargar gratis. Solamente, o si tienes SideQuest, tienes un apartado donde tienes App Lab, o en el móvil, la aplicación de móvil de Oculus, escribes Pavlov Shack Beta y te saldrá que está en la App Lab, lo instalas y está en el móvil. Ahora está mucho más fácil. Y esa sí que es gratis. Luego está la versión de PC, la de Steam, que cuesta 20,99, que esa sí que es de pago, pero esa tiene muchas más funciones, mejores gráficos y eso. Pues me preguntaba José Numerito que si puede hacer una pregunta de otros juegos. No sé, a ver, si no es muy difícil. Sí, tú preguntas y si eso, pues no respondemos y ya está. Pasamos de ti y ya está, si no vemos que no sabemos. Tú puedes preguntar lo que quieras. Sí, José, puedes preguntar. Sí, ya, si te podemos ayudar. Siguiente mapa para el Pavlov, Dust y Rats. Rats no lo conozco, pero Dust es mítico, ¿no? Es mítico del Counter. El Dust y el... Bueno, sobre todo el Dust 2. Es el más mítico. Ah, vale, gracias. Pues nada, pues si no hay más preguntas aquí en el chat, la verdad es que yo qué sé... Estas charlas me encantan. Sí, ha ido muy bien, bueno. Yo me lo estoy pasando muy bien. Me encanta. Hablar aquí de realidad virtual. Yo, una vez más, lo siento por llegar tarde. Otra vez. Dos directos fue seguido llegando tarde. El próximo vídeo me traéis a uno de más de mi tema, ¿eh? Que aquí me habéis pegado una encerrona. Vaya cabrones. ¿De qué quieres hablar? Ya te traeré yo a uno de tutoriales de Unity y os voy a machacar allí. Os voy a hacer preguntas técnicas y os voy a poner ahí a modelar y a poner texturas. Ya verás. Yo digo, uy, se me ha ido la imagen. Espérate que me falle aquí la webcam. Mira, Alita Roja le dice que le gustó mucho más el Pablo que Contactos. Sí, para mí está en el tercero. Bueno, no sé, por ejemplo, Alejandro, para él el mejor es el Contactos. Pero para mí es el peor, no sé. O sea, para gustos... Para mí, el contrato sería el mejor si tuviese una comunidad más amplia. Si tuviese una comunidad amplia en el que pudiese jugar a todos los juegos a todos los modos de juego que tienen contratos y jugarlos bien con salas llenas, sería el mejor. Bueno, yo opino, como he dicho al principio de este directo, que es como el padre y la madre. Yo los quiero a todos y cada uno un ratito. Así que lo que hay que hacer es jugar en VR, disfrutar. Eso y cuanto sí. más horas os dediquéis a cada uno de los títulos, mejor os adaptaréis al juego. Cada uno tiene sus características, pero son tres buenos juegos. Sí. A mí me pasó que yo cuando empecé con esto de los juegos, nos compramos el Pablo con Daniel. Ah, qué guapo, vamos a... ¿Y si el Onward? Nos compramos el Onward y luego el contrato. O sea, que al final me compré los tres, porque no sabía yo. Porque como a veces me apetece jugar al Pablo, entro ahí a algunos amigos y a veces me apetece jugar a Onward. Depende de lo que te apetezca. Sí, que no puedo decir que sea mejor. Mira, Willy el Friki te pregunta, Kilian, que cuál es tu juego favorito en Quest. En Quest a mí me gustan los juegos bastante tranquilos, al revés de lo que estamos hablando hoy. Me gustan los juegos tranquilos, me gustan los juegos de puzzles, juegos de aventuras... Y, por ejemplo, de los que más disfruté, y mira que fue de la primera remesa, por ejemplo, disfruté un juego español buenísimo, Red Matter, una maravilla de juego para Oculus Quest. El Myst, un juego clásico de toda la vida de puzzles, también su versión de Oculus Quest ha tenido muchas críticas, pero yo es un juego que he disfrutado mucho. The Room, otro juegazo de puzzles para
Oculus Quest. Ahora estoy jugando al ajedrez porque siempre me ha gustado el ajedrez y ha salido un juego español buenísimo de ajedrez, muy bueno, gran comunidad, muchos españoles. Hay gran cantidad de títulos, pero sobre todo me gustan los juegos tranquilos, hasta el Tetris. El Tetris me encanta, la versión del Tetris Effect, juegazo para realidad virtual, tanto en su versión de Sony PSVR como para las Oculus Quest, es un juegazo. Bueno, de mental, de estar ahí construyendo las piezas, pero un juegazo. A mí me relaja, me pongo allí a montar los Tetris y me pasan las horas. Es que hay tantos juegos en Oculus Quest, o el pinball. Hoy he estado jugando al pinball Star Wars, un gran juego también. Es que tenéis de todo, tenéis de sí. todo. Me parece un juegazo, también pregunta Willy el Moss. ¿Qué te parece el Moss? Buah, juegazo. A mí me parece una obra de arte. Juegazo, juegazo. Sí. Lo pasa corto, es un juego poco rejugable, es como el Red Matter, más o menos la duración, también unas 3 horitas, pero lo disfruté mucho. Tanto la versión de Quest como la versión de PC. Está un poco más recortado la versión de Quest, pero bastante, muy bien optimizado, muy bien optimizado. Y las mecánicas VR muy bien resueltas. Es con ganas de que saquen la versión 2. Yo, aunque hemos hecho un vídeo de esto, los shooters tampoco son mis favoritos. A mí me gustan. Sí que en el caso de Daniel, le encantan los shooters, es amante de los shooters. Pero a mí me gustan más los juegos de tipo el Lone Echo, con historia, que con buenos gráficos, buenas mecánicas, un Half-Life, cosas así. El The Walking Dead, Sam & Sinner. A mí me gusta de ese tipo, con una historia ahí y eso. Me gustan los shooters, me gusta todo tipo de juegos, pero si a mí me sacas un el Lone Echo 2, estoy loco por el Lone Echo 2, que salga este verano, me gusta. Y luego los shooters, juegos cooperativos como el Until You Fall, que va a salir ahora también en verano, le tengo muchas ganas también de jugarlo, pero no es que sea mi preferencia, vamos, yo... Sí, luego si nos vamos a juegos de PC, estos estoy hablando de Oculus Quest, sí. Quest. Si nos vamos a PC, entonces mis referentes son otros. El número uno, Half-Life, es mi referente número uno de juegos de realidad virtual. Y luego me gustan bastante los juegos, tengo unos mandos de estos Jotas, el Star Wars Battle Squadron, me parece una maravilla, pero brutal, una pasada de juego, es alucinante. La inmersión, el Elite Dangerous, este juego es tipo simulación y aventuras también en realidad virtual de PC, que también hay de muy buenas. Ahora no recuerdo los nombres, he estado jugando últimamente una, el problema es que también hay muchos juegos, pero pocos están localizados a Castellana, están con subtítulos. Ahora no me acuerdo el nombre, a ver si me ayudáis. Uno que habéis en una silla de ruedas, que ha salido hace poco. Sí, que es así como de miedo, ¿no? Espérate. Sí, es como de miedo. Me ha gustado mucho, ¿eh? Lo tengo en Steam. No me acuerdo el nombre, pero lo tengo en la biblioteca. Sí, me ha gustado. Bastante bizarro, pero guapo. Sí, yo una demo, ¿no? En Steam, ¿no? Gratis, que yo lo tengo la demo, creo, descargada. Sí, ya no acuerdo el nombre, porque es un nombre... ¿Te vas a comprar este nuevo que va a salir ahora para Quest? O sea, no es nuevo porque ya estaba en PC. El Township Tale, que le gusta... Yo me lo voy a comprar y también le gusta a Anita, que es compañera del canal, que estará por aquí. Township Tale, no recuerdo de qué iba este. Pues es un juego que es... Espérate, es como un poco de mundo abierto, ¿vale? Y es un juego de rol. Ah, vale, sí. El otro día les pedí una key a los desarrolladores. A ver si me la envían, sí. Pero está localizado. A mí mi principal problema es que el tema de inglés lo llevo muy mal. Entonces, si no están localizados como mínimo subtítulos y este tipo de juegos así más profundos, me cuesta más. Si no me equivoco, va por servidores y a lo mejor si quisiéramos podríamos abrir un servidor para... Los juegos de rol me encantan, ¿eh? Ahora antes de estar con vosotros en el directo estaba jugando a Demeo, la expansión esta de la rata, sí. Y los juegos de rol, yo vengo de la época de Age of Beholder, Dungeon Master, juegazos de rol, juegazos. Y bueno, en VR la verdad es que están saliendo cositas que están bastante bien. Oblivion también, si lo jugaste, lo de Skyrim. Este juego sería más estilo MMO. Ah, ¿sabes? Vale. Si no me equivoco, tienes un mazmorra, lo que se puede ver en el tráiler. Tienes que conseguir tú los materiales para crearte tus armas, tus armaduras. Sí. ¿Sabes? Bueno, vale, sería más parecido, ¿cómo se llamaba este que había? De la gente de... Yo estoy jugando mucho Hearthstone, el de cartas, pero...
de Blizzard, de esta misma empresa. Más hay... estilo World of Warcraft. Ah, esto, no me salía el nombre, pero había el otro, el anterior, que se veían como en miniatura, que van por la cuarta versión. El Warcraft. El otro. Warcraft y ya está. No el Warcraft, el otro. Que había un pájaro en la segunda edición, un cuervo. Un juego súper famoso de esta gente. ¿Diablo? Diablo. Buenísimo. Pero Diablo es, si no me equivoco, es específicamente mazmorra. ¿No? Mazmorra, sí, muy centrado. No, este es como que estás en un pueblo y hay un puede ser leñador, puede ser... Sí, cada uno tiene su rol. Sí. Claro, tienes tus roles y luego también pues tienes enemigos así como NPCs, que son NPCs para luchar contra ellos y hacer mazmorras. Y bueno, no sé, no lo conozco al 100% porque el juego no lo he jugado todavía ni he visto mucho, pero lo poco que estuve viendo un vídeo de Ajo Frito que está por aquí en el chat, vi un gran cacho del vídeo que para darme una introducción y tiene muy buena pinta. Es como que es un pueblo, hay casas, supongo que habrán varios tipos de pueblo y si tú, por ejemplo, dejas una cosa en un cofre, tienes tus cofres personales y luego hay estanterías y si lo dejas en una estantería lo puede venir cualquiera y cogerlo. Sería una especie de, sin ser futurista, una especie de mecánicas de Fallout 4. Pues... Que tienes ahí tu casa, tu historial, tu inventario. Más básico. Sí, muchísimo más básico, pero la idea a lo mejor va por ahí. Es que mucho no lo conozco, pero yo lo he visto y he dicho, es muy interesante. Y este podría crear ahí comunidad. No sé, puede estar muy chulo. La idea es buena. Ya intentaré conseguirlo y probarlo y a ver si podemos quedar unos cuantos y lo probamos para nuestras comunidades. Yo lo quiero, yo me lo voy a comprar. Sí, el próximo, el Sniper Elite, ese sí que... Yo a ver si me hacen caso y a ver si pido la key, a ver si cae suerte, si no me lo compro. Que yo todavía no tengo la suficiente... El Townsend, dices. ¿El qué? Quiero el Sniper Elite, que sale el día 8 ahora. Ah, bueno, pero que estábamos hablando del Townsend Tate. Ya, pero es que ese está bien, pero tampoco, no sé, a mí no me... Teniendo el de Forest ya... ¿Habéis jugado el juego este de los españoles, de Solation, Prologue? Sí, yo lo he jugado. Yo lo quería emitir en un directo, pero Daniel decía, no le llama. No está mal y hay que apoyar la industria española. Se lo han currado con las voces, sí que técnicamente es muy simple, pero está muy bien hecho. Está muy bien hecho, imagen 360 grados, pero bien creada, bien integrados los objetos 3D sobre la imagen tridimensional, mecánicas simples, pero una buena historia y que hay que apoyar este tipo de desarrollos, porque la verdad es que lo que faltan son juegos localizados con voces en español, que tenemos nada. Sí, yo lo estoy jugando y bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y además son 5 euritos que tampoco... Sí, bueno, o hablar de ellos de cara a que cuando lancen el juego final, que los lanzan en septiembre... Que sea, por el problema que tiene este prólogo es que la duración no te dura ni 25 minutos. Claro. Pero el juego final, si se van a un juego de 3-4 horitas, bueno, un proyecto, como mínimo lo que he podido experimentar con este prólogo, a nivel de locución, un juego optimizado y hecho con cariño, que se nota. Mira, aquí pregunta Paco, ¿una laptop con una 1060 y un i7 de octava generación corre bien los juegos VR? No, qué mala. Hombre, bien, no creo que te corra una 1060. Yo tenía una 1060 y antes. Y en portátiles menos. No es la misma gráfica. Bueno, Daniel la juega con una 1050 de portátil. Sí, yo con una 970 también, pero mira. Pero ya se queda para las Quest 2, pero claro, era las Quest 1 también. Las Quest 2. No, y eran los juegos que jugaba, porque jugaba el Pablo, pero el Pablo me tardaba en cargar un montón de tiempo, que no sé si te acuerdas, que empezabais a jugar tú y Jesús, yo ya sí se me unía. Lo recuerdo. Las laptops, sí que para trabajar yo estoy muy bien, pero para jugar, si podéis montaros un PC de escritorio, no hay comparación. Sí que si te hace falta solo un ordenador, porque lo utilizas para trabajar y estudios, entiendo que puedas utilizar un portátil y a poder jugar. No estoy diciendo que no puedas, pero si me pides que te propongo, pues ponte un fijo. Si no tienes opción, pues ya podrás, pero no será lo mismo. Más barato y más potencia. Exactamente. Por el dinero que te gastas en un portátil gamer, te puedes comprar un ordenador. Un pepinazo de ordenador.
Tú, nenes, vamos pegando ya, ¿no? Tiros, que tengo la familia que me van a pegar hachazos. Y os lo quería pegar los hachazos online, pero me lo va a pegar la mujer en directo. Así que me voy despidiendo, porque ya veréis la comunidad, el local, la que de palos que me va a pegar la mujer. Pues nada, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias por pasarte, Kilian, por aquí por el canal a hablar un ratito. Nos ha sido un placer, la verdad es que me lo he pasado muy bien. Dos cracks y seguirlos porque estas generaciones que vienen a tope. y nada, bueno, el cajón de información tenéis aquí a Kilian, que yo creo que te conocen todos los de aquí, los del chat, pero sí. Bueno, por si acaso entrar ahí, se haga un despistado y está ahí es un referente. En todo caso, los tenemos que presentar nosotros, ¿no? Cada uno tiene su nicho, cada uno tiene su nicho. Pues nada, lo dicho, cuando quieras repetimos, que siempre has invitado siempre que quieras. Y nada, y vamos hablando, Kilian, un placer. Pues vale, perfecto. Gracias por invitarme y nos vemos en la próxima movida que montáis. Y ya sabéis, a disfrutar de la VR todos. Hasta luego. Venga, chicos.